Checking in, un uh, no, video FIFA 22 Y hoy en pantalla Estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata Si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química ponerle Y el análisis de Dani Olmo, mención honorífica del Totti, carta que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Así que vamos a darle al, al SBC Así que bueno, antes de empezar, deciros que en el primer link de la descripción tenéis el sorteo de 50 euros en FIFA Points que estoy haciendo Mañana daré el ganador Así que hoy es el último día para participar No dudéis en suscribiros a canal con la campanita activada para ver todos los vídeos que estoy subiendo diariamente con los SBCs y objetivos y todos los comodines de futuras estrellas que van saliendo, ya han salido 8 y los tenéis todos en el canal. Hoy han salido 3, así que si no queréis perderoslos, pasaros por el canal que ya los he subido, ¿vale? Así que bueno, también sobre el sorteo deciros que para participar tenéis que entrar al link, ¿vale? Podéis participar por Twitter o por Instagram, por donde queráis y bueno, participéis donde participéis, pues mucha suerte a todos y si participáis por los dos sitios tendréis el doble de posibilidades de ganar. Dicho esto, también comentaros que en la descripción tenéis mi Twitch. Seguidme por ahí porque estoy ahora mismo haciendo directo, abriendo un montón de Player más 84 y yendo por los Toti, ya que hoy, como sabréis, es el último día en el que se puede conseguir un Toti en sobres. Así que, dicho esto, vamos ya, sí que sí, con el SBC de Dani Olmo, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Gana Dani Olmo, mención honorífica especial del Toti. Dura 14 días, 2 semanas, ¿vale? Menciones honoríficas del Toti, Dani Olmo, intransferible. Así que, vamos a ver la carta. Daniel Olmo Carvajal, alias Dani Olmo, ¿vale? Tiene ni más ni menos que 23 años ya, 179 nueve de altura, normal ataque alto en defensa, es diestro, 4 de skills y 4 de pierna mala, que no está nada mal. En récords tenemos clase, long shot, tiro con exterior, regateador técnico y en detalles tenemos 82 de ritmo con 82 velocidad y aceleración. 85 en tiro con 92 posicionamiento, 88 potencia de tiro, 86 long shot, 87 en pase con 89 visión, 90 pase corto, 85 pase largo, 92 en regate con 92 agilidad, 92 equilibrio, 92 control de balón, 92 regate, 89 anticipación, 88 con postura, 74 en físico con 85 resistencia. Esta sería la carta de Danielmo, ¿vale? Y bueno, jugador muy fácil de linkear, evidentemente es español, que pues, pues es fácil de linkear, y es de la Bundesliga. Si usáis Bundesliga es una carta bastante interesante. Las stats en game de este jugador son 2262, y el mejor, la mejor posición para usarlo sería en el MCO, que funcionaría como 89.1, MD y MI funcionaría como 88, que no está nada mal, SD, SDI y SDD como 88, y extremo izquierdo y extremo derecho como 88.3, pero sin duda la mejor posición. Para usarlo sería en el MCO Y el mejor estilo de química para ponerle sería Cazador. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver la solución más barata a la carta de Dani Olmo, ¿vale? Tenemos dos SBCs que nos piden, en mi opinión es bastante caro, ¿vale? Pero bueno, si sois españoles, os gusta mucho Dani Olmo, tenéis bundesliga, queréis probarlo lo que sea, pues hacedlo, pero si queréis jugar meta, pues no merece la pena, ¿vale? Así que bueno, jugadores de España mínimo uno, valoración 84, química 65, y nos daríamos sobre mezcla jugadores top, así que. Vamos a ver la solución más barata al SBC de Dani Olmo. Así que primer jugador va a ser Sergio Asenjo. Y con esto completamos el primero de todos los requisitos que nos pide un jugador español. Así que bueno, con Sergio Asenjo tenemos ya al primer jugador español. Seguimos con Gerard Piqué, su carta normal de 84 de media. Al lateral izquierdo seguiremos con otro jugador que también es español de la Liga Santander. Lin verde con ellos, que va a ser José Gallás, su carta normal, ¿vale? Y bueno, siguiendo con la defensa vamos a seguir con la Liga Santander pondremos a Stefan Savic, vale, central del Atlético de Madrid. Aunque podéis poner también a Felipe, vale, el jugador brasileño. Si lo tenéis, también os vale. No hay problema poner a Felipe o a eh... O a este, vale, da igual totalmente. Así que bueno, seguiremos con José María Jiménez. No os he dicho José María Jiménez porque está aquí también, pero bueno. Sabic o José María Jiménez lo podéis cambiar por Felipe perfectamente si lo tenéis en el club o si está más barato. O también por Tripié, uno de ellos dos, y ponerlo de lateral derecho, ¿vale? Pero por Tripié, evidentemente, su carta del Atlético de Madrid. No pongáis la carta del, del Newcastle, aunque no sé si en FIFA ya le han puesto carta del Newcastle, la verdad. Deberían de haberlo puesto ya, pero sabiendo lo lentos que son estos de Sports, pues no os no sabría decir si la han puesto o no. Así que bueno ponernos por ahí a Ibrahimovic, seguiremos con Mertens, ¿vale? Traes Mertens, su carta normal, jugador del Napoli, 84 de media, estamos poniendo por ahí sería, ¿vale? Y aprovechando que eh, Luis Alberto es español, seguiremos dando química con algún que otro español como Yaguaspas, y solo nos faltaría un jugador que va a valer cualquier jugador de 84 de media de FIFA, el más barato, la clave del SBC siempre, Tu Santadic, así que bueno, como veis aquí abajo todo completado, jugadores de España mínimo uno, tenemos como 5, ¿vale? Valoración 84 está justa, química 65 justa, jugador se la plantea. 11 completado el SBC. Seguiremos, segundo SBC con Bundesliga. Nos pide un jugador de la Bundesliga, es decir, de la Liga Alemana. Valoración 85, un puntito más de media que en el SBC anterior. Y química 50, es decir, 15 puntos de media menos que en el SBC anterior. Y nos darían un sobre pequeño de jugadores únicos, que es un sobre con 6 jugadores únicos, que no está nada, pero que nada mal. Así que dicho esto, vamos con la solución más barata al SBC. Así que bueno, nos piden un jugador de la Bundesliga, así que vamos a empezar con eso, ¿vale? Vamos a empezar directamente con un jugador de la la Bundesliga, que va a ser la portería, jugador de Hungría, si no me equivoco. Este Gulagsi es húngaro. Tenemos a Peter Gulagsi, su carta normal, portero del Leipzig, si no me equivoco, ¿vale? Con los equipos de la Bundesliga me hago un lío siempre. Los conozco todos, evidentemente, pero siempre le digo a un ve un escudo y digo el otro, ¿vale? Este creo que es el Moncheglacbar, ¿verdad? Sí, vale, hay veces que sí que los digo bien Pero la mayoría de veces me lío con ellos, así que por favor Si me lío, no me peguéis en los comentarios Ah, y en el vídeo de antes he dicho que Ericsson ha fichado por el Brentford, creo O por el Burnley, y es al revés, vale He dicho mal el equipo en el que ha fichado Ericsson Por eso, si me equivoco, pues bueno, tenéis que saber que Es difícil estar es, Hablar todo lo que digo bien, vale Porque grabo tres vídeos seguidos Y es muy complicado que todo lo que diga Pues pueda decirlo bien, además estoy poniendo a Los jugadores en el SBC y tal, y me desconcentro Así que perdonen a los que me han regañado en los los comentarios por haber dicho que Eriksen ha fichado por el Borley, creo que he hecho por el Borley, ¿vale? Y si no me equivoco, ha fichado por el Brentford, ¿vale? Lo he dicho al revés, así que perdonen, no me peguen. Y lo mismo, si me equivoco diciendo un equipo de la Bundesliga, pues lo siento mucho por los amantes de la Bundesliga, pero pues hay veces que, que me equivoco, ¿vale? Así que bueno, seguimos por aquí con jugadores españoles. Ahora, perdón, de la Liga Santander, ¿vale? Hemos puesto toda la portería, defensa y parte izquierda de la Bundesliga, Liga Alemana. Y ahora vamos con la Liga Santander, Liga de España. Tenemos a Memphis de por ahí. David Silva. Y en el medio derecho tendremos al último jugador. Jugador español o de la Liga Santander, como queréis verlo, ¿vale? De la plantilla que va a ser Mikel Roger ¿vale? y solo nos faltaría un jugador, ¿vale? Cualquier jugador de 85 de media de FIFA. Vamos a poner a Peter Schmeichel, ¿vale? Su carta normal, que va a ser, eh, perdón, Casper. Peter es el icono, ¿vale? Así que, Casper Schmeichel, 85 de media, y como vais a ver aquí abajo, todo completado. Jugadores de la Bundesliga, mínimo. 1 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Valoración 85 está justa. Química 50, tenemos 56. Y jugadores de la plantilla 11, este SBC serían 100.000 monedas. El SBC de antes, por cierto, no he dicho lo que valía, pero son. Un momento que os lo digo, son 40.000, ¿vale? Así que son en total 140.000 monedas lo que vale el SBC de Dani Olmo. La verdad, el SBC mola. Es Dani Olmo, tiene su, tiene su gracia, ¿vale? Que sea Dani Olmo, ¿vale? Jugador español, Bundesliga, mola pero no es una carta para usar a estas alturas de febrero, ¿vale? Pueden haber puesto una carta mucho más chetada. Así que bueno, importante también deciros, ¿vale? Que lo acabo de leer, que el ganador del Players de Mon de la Liga Santander ha sido Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, y será el SBC que salga en los próximos días de Players de Mon. probablemente el viernes o el sábado, ¿vale? Así que bueno, eso era una curiosidad. Y dicho esto, chicos, gracias a todos por ver el vídeo. Ponedme en los comentarios si lo habéis hecho, qué tal va. Dejad vuestro súper y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.